Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Wall of Tanks. Y ahora sí que he vuelto y espero que sea para quedarme, la verdad. Ya veis que he estado un montón de tiempo inactivo, sin subir un maldito vídeo. Y para qué mentir, sin jugar un solo minuto. Básicamente llegó ese punto en el que uno se sobrecarga con algo, en este caso pues el WOT, y pues cuando es así mejor dejarlo un tiempo y ya está. Pero ahora sí que espero que sea para volver y quedarse, no volver a dejarlo otra vez. Y bueno, deciros que esta partida es de la vuelta, del poco de volver. No he jugado ni 2 días todavía, no llevo ni 2 días. Y esta es la mejor explicación de qué es lo que pasa cuando uno vuelve a jugar al World of Tanks y no tiene la habilidad que tenía antes cuando se jugaba seguido. Y también deciros que las partidas que me habéis enviado de vuestro momento, creo que se llamaba, las tengo recibidas, ya las vi el mismo día que se me enviaron. Pero prefiero subir esto antes, en plan, a modo de decir, estoy aquí y quiero prepararme mejor esas replays que me habéis mandado por correo. Y aquí ya empezamos fuerte, ¿eh? Esto, antes nunca lo hubiera hecho, pero cogí y me tiré, ala, vamos a campo abierto. Y eso antes tampoco lo hubiera hecho porque ese tiro de 31 de cada 100. Aquí ya está el primer fallo, de los muchos que va a haber en esta partida y que puede condicionar el resultado de la misma. Bueno, ahora veo que nuestro equipo quiere presionar, sobre todo este piloto, pilot 1. Y decide atacar yo también. Viene el STA, quieres darnos una, no lo consigue, antes sí que nos dio una. Le damos otra al Batchat. Esa es otra de esos que antes no se hubiera fallado nunca. Y acabo con el Pilot. El Pilot que, por cierto, este tanque que yo supe que se estaba haciendo la misión, pero dije, tengo el Super Pershing, que sí, que es muy diferente el uno del otro, que este tiene movilidad y además es muy parecido al Pershing dentro de lo que tengo entendido, pero ya digo, ni me molesté. Ahora sí, vamos a por el Wanzhou, acabamos con él sin piedad. Vamos al T-44. Ese tiro es muy, muy malo. Cabe el pilot con él. La artillería fuera. Vamos a por la otra. Eso es placer visual. Eso es placer visual cuando revientas una artillería. Y más cuando, por ejemplo, al Leopard, entre las dos, sobre todo la Object 261 fue el que peor la dejó. Y ves, eso es lo mejor. Es de lo mejorcito que hay en este juego. Bueno, y 7 a 7. Hemos ganado los medios, han perdido nuestros pesados. Nuestro IS-7 desesperadamente pidiendo ayuda. Está arrinconado, no tiene escapatoria. Ya vais a ver los mayores fallos que he cometido en mucho tiempo desde que tengo este juego instalado. Mucho tiempo que no tenía estos fallos. Esta partida mezcla cosas del yo de antes de parar, con el yo de que con menos de 1000 partidas. Aquí empieza el show. Lo primero es que ya tenía que haber disparado al ojo que me estaba dando todo el lateral. Eso ya lo primero.
Lo segundo, que también se suma la mala suerte y el IST está angulado en que está hacia atrás. Esa se va baja. Ya van dos que nos absorbe el IST. Le apunta al culo y se va arriba. Y aquí, pues ya pierdo el tiro. Ahí viene el primer fallo. Y eso no es lo más gordo de esta partida. Ahí bien, busco el T10. Eso ha estado bien. Ese es otro fallo lamentable. Cada tiro cuenta en estas situaciones. Muy mal disparo, a lo mejor. Muy mal. Otro malísimo. El ojo tiene muchísimo blindaje. Y en vez de cargar el premium, yo sigo disparando en munición estándar. La verdad es que ahora ya hasta me he olvidado de dónde se disparaba este bicho. Creo que aquí, en los laterales de. Sobre todo en este ahora. De las torretas estas. Y no sé si quizá aquí en esta plancha. No creo, ¿eh? La verdad, estoy bastante perdido ahora ya con estos tanques. Con tanto blindaje. Ahora sí que ya me cansé. Cabe como munición premium. Por fin. Mal intercambio ahí. No tendría que haber recibido tiro. Y así que estamos rodeados. Perdí mucho tiempo con el IS-3 y con el, sobre todo, con el ojo. Mucho tiempo y mucha vida. Encima del pile nos pone otra desde lejos. Mirad aquí qué pena. Que le deja a 19 de vida el pilot. Se pudo haber salvado, podíamos haber hecho mucho más en esta partida. Choque leve, para no perder mucha vida nosotros. Otro rebote más a un IS-3. Vale, no se va a ver. Aquí tenía que haberme ido en vez de ir a por él. Otro rebote más. Ya suelo ser muy nervioso en situaciones así, pero aún sin práctica, pues me gustaría. Y ahora sí, la cabeza me da en decir, me voy a ir, pero. El IS-3 no quiere que me vaya y decide que aquí se acaba mi partida. Bueno, y el Tortoise que ya va a caer fácil. La verdad que ahora pensándolo, pues sí que me hubiera gustado tener el Pilot, pero. Fue decisión mía. Igual que en su día no conseguí el One Fuzzy entonces, el Tier 8, pero bueno, eso fue porque no tenía tanques de aquellas. No pude completar las misiones. De esta vez, pues fue básicamente que no tenía ganas de entrar. Y ya está. El Pilot acaba con nuestro Tortoise y nosotros con un STB completamente destruido. 4.600 puntos de daño, 6 bajas. No tengo los resultados guardados. La verdad, no tenía pensado subirla, pero dije, voy a subir esta, que es la mejor que me ha salido en lo que va de desde que he vuelto. Y así pues eso, hago esta partida a modo de. Estoy aquí. Vale, estoy aquí, he vuelto. Admiradme de mi pésima calidad de juego. Porque es que ha sido muy pésimo. Ha sido muy pésimo lo mal que lo he hecho en esta partida. Ya al principio aquí, cuando me tiré aquí, ya perdí muchos puntos de vida. Después aquí, ya lo he dicho, tenía que haber matado al ojo primero. Después el CTS también fue un cúmulo de mala suerte, aparte de los fallos. Y bueno, son cosas que pasan. Y poco más. Así que lo vamos a dejar aquí. Nada más por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima, que serán vuestros replays. Pero ya os digo que las quiero preparar bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.